Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a resolver un ejercicio de la selectividad de la Comunidad Valenciana de la asignatura de Matemáticas 2. Corresponde a la convocatoria de julio de 2021. Es el problema número 6 de este examen y es un problema de optimización. Toma lápiz y papel y trabaja tomando apuntes como si estuvieras en una clase presencial. No seas un alumno pasivo como el espectador de una película, sino un alumno activo. Los conceptos que utilizaremos para resolver este ejercicio son los siguientes. Optimización de funciones, estudio de la monotonía y criterio de la segunda derivada. Las herramientas utilizadas, lógicamente las funciones y las derivadas. Y antes de comenzar a resolver este interesantísimo ejercicio de optimización, te recuerdo que puedes suscribirte al canal y activar la campanita si quieres seguir recibiendo más vídeos como este. Y sobre todo, te agradecería que le dejaras un pedazo de like al vídeo. Así me animarás a seguir creando más contenido de este tipo. Y antes de comenzar a resolver este ejercicio de optimización, aquí te dejo los códigos QR de otros problemas de años anteriores de optimización. Seguro que te pueden ayudar a estudiar esta parte del temario, que como sabéis es un poquito complicada, porque no solo hay que saber derivar, ojo, hay que saber plantear los problemas. Ahí tenéis algunos problemitas para que podáis practicar además de este. El enunciado del ejercicio dice lo siguiente. Queremos diseñar un campo de juego de modo que la pared central sea rectangular y las partes laterales sean semicircunferencias hacia afuera. La superficie del campo mide 4 más pi metros cuadrados. Se quiere pintar todas las rayas de dicho campo tal y como se observa en la figura. Se pide, apartado A, escribir la longitud total de las rayas del campo en función de la altura y del rectángulo. Apartado B, calcular las dimensiones del campo para que la pintura usada sea mínima. Como veis, estamos ante un clásico ejercicio de optimización. En este caso me piden el mínimo de una función. Y en el apartado A, lógicamente, me piden que defina esa función. Vamos a resolver este ejercicio que me parece de máximo interés y que tiene algunos puntos muy interesantes. El área del campo será el área del rectángulo más el área del círculo. Tened en cuenta que dos semicírculos que forman, pues sí, un círculo. Por eso pongo área del círculo. De manera que debemos tener en cuenta que el radio de la parte circular es i medios, claro, porque fijaos que del círculo i sería lo que vendría a ser el diámetro. Eso nos permite escribir que el área del rectángulo es x por i y el área del círculo pi por i medios al cuadrado. Lógicamente ya hemos definido el área del campo, pero no nos piden eso, nos piden la longitud total de las rayas, con lo cual todavía no hemos terminado. Igualamos el área del enunciado a la expresión obtenida y así vamos a obtener una relación entre las variables x e y, que es lo que estoy buscando, ¿de acuerdo? Porque lógicamente calcular la longitud tampoco sería muy difícil, pero la clave está en que tengo que expresar la longitud en función de una sola de las variables, o de x o de y. Lo dicho, igualo x por y más pi por y cuadrado partido 4 a 4 más pi. En este caso voy a despejar x, que es más sencillo porque despejar y, como podéis ver, es casi imposible. Hago el mínimo como un múltiplo y me va a quedar que 4 por x y es igual a 16 más 4pi menos pi y cuadrado. Paso dividiendo el término 4 por y y obtengo el valor de x que tenéis en pantalla. No dejéis de ir haciendo vosotros esto en una libreta, en una hoja aparte. Tratad de adelantaros a ver si lográis hacerlos ya a partir de aquí. ¿Que no? Continuamos. La longitud total de las rayas del campo, pues es la longitud del rectángulo más la longitud de la circunferencia. En este caso, 2x más 2y más 2pi por y medios, ya que la longitud de una circunferencia, como sabéis, es 2pi por su radio. Operando, nos quedaría 2x más 2y más pi por y. Se sustituye el valor de x en la función longitud. Y obtenemos ya la función que estábamos buscando, en función de y. Longitud igual a 2 por ese paréntesis enorme que no voy a leer, pero que vosotros podéis copiar, más 2y más pi por y. Operando me va a quedar 8 más 2pi partido y, menos pi medios por y, más 2y más pi por y. Como veis, esa es la función de la longitud de las rayas que vamos a pintar en función de y. Y es lo que nos pide el ejercicio. Al final lo he agrupado un poquito para que quede más bonito. Y quedaría 8 más 2pi partido y más, entre paréntesis, pi medios más 2 por y. Me interesa agruparlo así no solo porque quede más bonito, también porque ahora voy a tener que calcular
el mínimo de esa función, y si no lo agrupo me va a costar más. Vamos, por lo tanto, ahora con el apartado B. Una vez obtenida la función, debemos calcular su dominio de definición para terminar el ejercicio. Vamos a ver, esto es mezcla apartado A, mezcla apartado B. La cuestión es la siguiente. Cuando nosotros analizamos una función, debemos conocer cuál es su dominio. Y este tipo de funciones de la vida real, es muy importante tener en cuenta que el dominio no son todos los números reales. Como os imaginaréis, para empezar, la longitud de las líneas no puede ser negativa. Eso para empezar. Vamos a ver, por lo tanto, antes de comenzar a optimizar la función, cuál es su dominio. Recordamos, en primer lugar, el valor de x, y tenemos que tener en cuenta que x debe ser positivo, de manera que expresamos, tal como veis ahí, el valor de x tiene que ser positivo, ni siquiera puede ser cero. En este caso, puesto que y tiene que ser positiva, puedo decir que el numerador de esa el valor de x, es decir, 16 más 4pi menos pi cuadrado, debe ser mayor que 0. De manera que puedo decir que 16 más 4pi es mayor que pi partido y cuadrado. Ojo aquí al dato. De nuevo hay que tener mucho cuidado cuando trabajamos con inecuaciones de segundo grado, ¿eh? Muchísimo cuidado. Y cuadrado debe ser menor que 16 más 4pi partido pi. Y ahora, mucho ojo a esto, porque esto no se puede hacer siempre, se puede hacer aquí. Puesto que el término de la derecha de la inecuación es positivo, y puesto que y no puede ser negativo, puedo afirmar que y es menor que la raíz cuadrada de 16 más 4pi partido pi. Mucho cuidado, porque las inecuaciones de segundo grado no se pueden resolver así de forma general, pero en este caso, teniendo en cuenta que y no puede ser negativo, podemos dar este resultado. De manera que, ojo, y lo vuelvo a decir, solo es válido en las condiciones indicadas este despeje. Una vez acotada superiormente la variable y, y teniendo en cuenta que y debe ser mayor que 0, podemos dar el dominio de la función y con eso daríamos una solución más completa a este apartado A. En este caso, la función es la que habíamos obtenido anteriormente y la variable y pertenecería al intervalo 0, raíz cuadrada de 16 más 4pi partido pi. Ahora ya puedo optimizar la función en el dominio de la función, ya que podría cometer el error de optimizar sin conocer el dominio, ya que podría salirme un mínimo fuera del dominio, imaginaos. Hay que tener cuidado con estas cosas. Vamos a hacer ahora sí el apartado B. Una vez obtenida la función, debemos calcular el mínimo de dicha función en su dominio de definición. Para ello, en primer lugar, se hará la derivada y se igualará a 0. Esa es la función y su dominio. Hacemos la derivada, que es la que tenéis en pantalla, menos paréntesis 8 más 2 pi, cierro paréntesis, partido y cuadrado, más pi partido 2 más 2, la igualo a 0 y resuelvo esa ecuación. Como podéis ver, me va a quedar y igual a 2. Tenéis que hacer vosotros todos estos pasos por vosotros mismos, no me voy a poner yo a hacerlo, yo ya lo he hecho. Está ahí desarrollado para que vosotros podáis seguir el procedimiento. Pero si vosotros solo miráis lo que he hecho yo en la pantalla, no va a servir de nada. Intentadlo por vosotros mismos hasta que os salga. Podemos comprobar que y igual a 2 pertenece al dominio de la función, ya que recordamos que raíz cuadrada de 16 más 4pi partido pi es aproximadamente 3,015. Por lo tanto, en efecto, el valor que hemos obtenido está dentro del dominio. Para demostrar que y igual a 2 es un mínimo de la función, utilizaré el criterio de la segunda derivada, con fines pedagógicos pongo ahí. ¿Por qué? Porque podría hacerlo de otra manera, que de hecho lo voy a hacer al final del vídeo. Pero me gusta utilizar el criterio de la segunda derivada, ya que es un criterio un poco olvidado cuando damos clase en bachillerato. Haré el estudio de signos de la derivada al final del vídeo, como he comentado. Vamos allá. El criterio de la segunda derivada nos dice que para que un valor de y sea mínimo, la segunda derivada sustituido en ese valor que hemos obtenido debe ser positivo, donde y sub 0, lógicamente, como pone ahí, es el valor que anula la primera derivada. Calculo la segunda derivada. Ahí tenemos la derivada y al hacer la segunda derivada me queda la expresión que tenéis en pantalla. Sustituyo y igual a 2 en la segunda derivada y compruebo si es positiva o no. Al hacerlo, os dais cuenta de que es positiva. Por lo tanto, podemos afirmar que y igual a 2 hace que el valor de la longitud sea mínimo.
Calculo el valor de x, lógicamente, porque me piden las dimensiones. Sustituyo la y por 2 y, como podéis ver, me va a quedar también 2. ¡Qué casualidad! De manera que ya puedo dar la solución de este apartado B. Para que la longitud de las líneas a pintar sea mínima, las dimensiones de la parte rectangular deben ser de 2 por 2 metros. Los semicírculos tendrán un diámetro de 2 metros y una longitud de pi metros cada uno. Vamos a ver ahora cómo lo haríamos de la forma habitual, que es haciendo un estudio de signos de la función. Ahí podéis ver los intervalos en los que vamos a trabajar, entre 0 y 2 y entre 2 y raíz de 16 más 4pi partido pi. Damos un valor a la derivada entre 0 y 2, por ejemplo el 1, y vamos a ver que me queda un valor negativo. Eso implica que la función es decreciente. Al dar un valor entre 2 y 3,015, vamos a ver que el valor de la derivada es positivo y eso implica que la función es creciente. Por ello, como podéis ver, en este caso, analizando el crecimiento y el decrecimiento, podemos deducir que en y igual a 2 hay un mínimo relativo. Lógicamente, es el mismo valor que hemos obtenido antes. El resto del ejercicio se completa igual que hemos hecho en la diapositiva anterior. Simplemente lo escribo aquí por si alguno no lo ha visto. Se sustituye el valor de y por 2 y se calcula x, que también da 2, y damos la misma solución que antes. Y hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Espero que os haya ayudado a resolver las dudas que pudierais tener y que los códigos QR que estoy poniendo últimamente sean de utilidad para vosotros y os ayuden a mejorar en el aprendizaje de las matemáticas. Os agradecería que le dejarais un like al vídeo. Me anima a seguir creando más contenido de este tipo. Y si queréis estar al día en los vídeos que voy subiendo, os aconsejo que os suscribáis al canal y activéis la campanita. Veréis que poco a poco voy subiendo muchos vídeos de este tipo. Y me despido. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo.